Ella es Gajenar. Y él es Ray Contrer. Bienvenidos al programa donde damos consejos a pesar de que no tenemos ni experiencia ni pues validación profesional de nadie para poder darnos consejos. Donde en realidad a lo mejor empeoramos las cosas en lugar de ayudarles. Pero pues aquí estamos. Oye, el episodio de hoy se trata de el ghosting. ¿Qué es el ghosting? El ghosting, o como bien dice el ya no va a volver, es un término que se utiliza para decir que te mandaron a la verga de una forma más amable y políticamente correcta, que es, pues te fantasmearon, te dijeron, ¿sabes qué? Yo estaba aquí y ahora soy un fantasma y ahora no me ves y ahora va. Sí, es el fantasma de un recuerdo. El ghosting es como decirle a alguien, me da un chingo de hueva justificar el por qué no te quiero hablar. ¿Sabes qué? Estaría bien cansado decirte como una persona decente que ya no quiero continuar esta conversación contigo nunca más. Por ende, soy un estúpido inmaduro. Primera pregunta. ¿Qué hago si los que me ghostean son los de mi familia? Amá. 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 Mamá. Mamá. Qué molesto es cuando tu ex hijo sigue aquí, ¿no? Y no se va. ¿Cómo saber si mi ex me está ghosteando? Güey. La Jaira. Estaba pensando mucho en ti. Y pues. Quisiera que me contestaras, pues, nomás que me explicaras. ¿Por qué? ¿Por qué te pedorreas? Porque yo te siento. Yo siento lo que tú haces, aunque no estemos juntos. ¿Es normal tirarse pedos por enfrente? Busca. Güey, estás en línea y yo sé que estás viendo esto, pues. Y no entiendo por qué no me contestas. ¿Pero cómo compro un pato si...? ¡Ey! En mayúsculas. ¡Ey! Güey. ¿Quién es plomero? Ya, Jaira. Por favor, güey. Plomero. Chinga madre, ya, Jaira. Plomero Simpson, ya me acordé. Oli. ¿Cómo ghosteo a mi ex? Esto que te voy a decir es súper importante que lo entiendas para que podamos continuar esta relación. No, pero yo me es morí súper hace importante. 12 años. En realidad, soy un fantasma. ¿Cómo crees, güey? Sí, me tengo pero que cogíamos ir. Y todo. O sí, sea, yo sí, lo sí. Sentía. Sí, parte de la función que tengo para poder controlar mi ectoplasma es que te la puedo meter. El pedo es que Gordo, me tengo que me encanta ir. Cuando dices palabras súper inteligentes, güey. Tardé como un mes en aprenderme en la está escuela cabrón, güey, de que ectoplasma. Si alguien me ghosteó hace mucho, pero volvió a mi vida, ¿debería de ghostearlo también? ¿Cómo dices? Ghostearlo. ¿Ghostearlo? ¿Qué harías tú? Ay, güey, ni le contestas. Che, perro, sáquese. ¿Qué? ¿Ahora estás solo? ¿Te arrepentiste? ¿Viste que empecé a hacer ejercicio en cuarentena y que estoy más hot que en febrero? Yo me lo cogería y después lo ghostearía. Me mama ghostear a los maestros en clases en línea. Siento que no es que ghostees en clases en línea, siento que todos ghosteamos a los maestros. Bueno, clase, lo que vamos a hacer ahorita es el TOEFL. ¿Qué es en inglés? No, en English. En English. Como pueden ver, estamos todos aquí. ¿Estás poniendo atención, Gaby? ¿Gaby? ¿Gaby? Creo que no escucha. ¿Alguien puede ver su micrófono? Es el micrófono, siento yo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien en este taller de macramé me está escuchando? ¿Gaby? Una morra con la que salía me ghosteó después de la tercera cita. ¿Es normal? ¿Qué? ¿Después de tres citas ya no quiso? ¿Vives en la Condesa? ¿Qué es eso? Pues así es la Condesa. ¿Sales con puros extranjeros de Suiza? Ajá, ¿sales con gente de intercambio en Alemania? ¿Sales con gente que vive entre México y Los Ángeles y está casado y tiene un matrimonio abierto, pero no te dice? ¿Sales con alguien que dice, me da uno de verte? ¿Sales con alguien que dice, dos wild rancheros? ¿Sabes con alguien que dice, ah, sí, conozco playa en México, Tulum? Donald Trump is a piece of shit.
Damn. Damn. Okay. Okay. How's it going, mama? I'm expecting you to stop texting after 3 days. I suck that dick. I suck that dick. I don't have a dick. I'm sorry. Hey. Mm. ¿Se puede ghostear a alguien que te ghosteó? Sí. Sí, sí, es real eso, ¿no? No. Es que, bueno, por lo menos en mi caso, vuelven. Así al año. Si vuelven, sí. Ahora vengo a pedir disculpas. Así es como ¿Ah, de, ¿sí? qué huevas. O sea, están ofreciéndote pan y a la vez disculpas. Quiero una cena, quiero una vez disculpas. O sea, eso es lo que pasa. Eso estoy metiendo Shakira. Sí, también. Es una canción. Quiero una cena, quiero mis disculpas, mis montañas y mis pechos. ¿Cómo aplicarlo para después de la cuarentena? ¿El ghosting? Ajá. Yo voy a decir, cambié en la cuarentena. Así me dicen, oye, ya no hablamos. Es que cambié. ¿Sí? Voy a decir eso, sí. Sí, porque de verdad, la cuarentena me reveló que no quiero estar cerca de muchas personas con las que me llevaba mucho antes. Muy bonito mensaje. Yo lo que te quiero decir, a toda la gente que está pidiendo consejos de ghosting, la magia del ghosting es que no tienes que hacer nada. No ghostes, o sea, nada más no le hables y ya. No contestes, eso es ghostear. Ya, literalmente es hacer nada. Pero hay gente que pregunta. A lo mejor ellos por eso dicen que, hay gente que dice, hey, hay que vernos. Y ya no quieres verlos, pues. Entonces, o sea, ahí ya te preguntan. Ah, sí, pero pues dejas de contestar. El ghosting es cuando te dejan de contestar. Sí, yo lo he hecho. Es saludable. Porque una cosa es que te bateen. El ghosteo es que ya no, ajá. Sí, estoy de acuerdo con Gaby. Dejan de pedir consejos. Ghosteen o no. O sea, buenas personas o no. Hagan lo que quieran, me vale pito. Y la moraleja poética del episodio de hoy. Si te puede coger, no es fantasma. Pero justo hubo una escena en la que me dijiste que... Sí, pero estábamos bromeando, o sea, obviamente. Ah, no, en serio. Y eso concluye el episodio de... ¡Busanzas! ¿Quién fue al baño? No veo bien de lejos. ¿Quién es? ¿Es Dios? Sí. ¡Límpiate bien! Porque veo muy mal de lejos. Una vez dijo, Pati Navidad nuestra muerte, y era un póster de Jenny Rivera. Ay, todos se quedan. Oye, en flemas. Uy, quiero un póster de Jenny Rivera en mi cuarto. Sí, sí te lo voy a regalar. Gracias. Yo te lo voy a hacer. Gracias. Pero lo tienes que poner y no me importa quién entre. Lo tiene que ver colgado ahí. ¿Va? Me lo prometes. Te lo voy a imprimir, Gaby. Ok. Esto fue otro episodio de Busan Sucia. Yeah. Ella fue. Ella fue. Gaby Navarro. Con babas, así, Gaby Navarro. Y yo soy. Ragnar. Nos vemos en la siguiente. Recuerden que todos los lunes Gaby y yo publicamos en nuestras cuentas de Instagram las encuestas para que ustedes pues, nos pidan consejos. Acuérdense que es pedírnoslo. No nos vuelvan a decir que Gaby se corta el pelo y diga, ay, que Ray se cambie de ropa, no se ve bien así. Todas las cosas no nos interesan, no nos den consejos, nada más pídanos consejos, ¿ok? Y hay que decirle a Ray, no se empute. No me voy a emputar. Gracias, amigos. Hace mucho que no me emputo. ¿Emputar es coger? Sí. Ah, sí, hace mucho que no me emputo.